Esa es una pregunta clave. Y la forma en que he contestado esa pregunta, para mí y para otros, sé que he perdonado a esa persona. Cuando la veo, estoy en su presencia y no tengo esa reacción emocional negativa hacia ella. Cuando me puedo sentir bien en su presencia y no siento, esa es la persona que me hizo aquello. O si solo quiero alejarme, no quiero estar ni cerca de ellos. No significa que tengo que volverme su mejor amigo. Tampoco quiere decir que tengo que volver a confiar en ellos. Ya hablamos de ello. La confianza debe ganarse, debe volverse a establecer en el camino. Pero sí significa que ya no lo voy a tener en su contra. Ya no tengo esa tensión emocional cuando estoy con ellos. También hago ciertas promesas a mí mismo. Déjenme darles cuatro. No seguiré pensando en exceso sobre este suceso. Lo que haya sido que precipitó el odio que se convirtió en amargura, no me mortificaré por ello. No mencionaré ese suceso otra vez. No hablaré de ese suceso con otros. ¿Sabes lo que me hizo esa persona? No lo haré. No dejaré que este incidente nos separe ni estorbe nuestra relación. Estoy dispuesto a rehacer la relación. He visto a la gente pasar por ese proceso. Y una vez más, repito, es un proceso. Luego recaes y tienes que tratar con ello de nuevo. Les he platicado a mi tío, quien estaba consumido en amargura. Quizás nunca haya conocido a nadie destruido por ello, pero era el plazo largo para él. Y lo tenía cautivo, recuerdo, al final de su vida, cuando se moría en el hospital donde vivo. E iba yo a hablarle de su relación con el Señor. Y no quería aceptar al Señor. Una y otra vez recibí llamadas del hospital y decían, debes venir, tu tío va a morir. No va a sobrevivir la noche y te quiere ver. Iba al hospital, hablaba con él, le rogaba de nuevo que diera su vida a Cristo. Dije, vas a morir. Tienes que conocer a Jesús. ¿Dónde vas a pasar la eternidad? Te perdonará. Y explicaba, y él resistía. Muchas veces, perdí la cuenta de cuántas veces. Una vez fui y me estaba poniendo impaciente. Le hablé palabras muy fuertes. Era el momento justo, porque le quedaba poco tiempo de vida. Dije, ¿por qué no quieres dar tu vida a Cristo? ¿Por qué no aceptas al Señor? Dijo, no puedo. Dije, sí puedes. Dijo, no puedo. Dije, ¿por qué no? Dijo, no puedo aceptar al Señor porque ¿cómo puedo pedir al Señor que me perdone a mí cuando no perdono a mi madre y mi hermano? Interesante. Dije, sí puedes perdonarlos. Tu mamá está muerta, tu hermano está muerto. Dije, podemos orar ahora mismo y puedes soltar ese veneno y decirle a Dios que perdonas a tu madre. Estaba obsesionado con ello porque sentía que ahí había armado todo en su contra. Dije, podemos orar ahora mismo, Bob. Puedes soltarlo. Dijo, no, tengo que ir al cementerio donde está enterrada mi mamá para hacerlo ahí. Dije, ¿no puedes dejar el hospital? No, no te dejarán salir. Dijo, tengo que ir. Yo no sabía qué hacer. Hablé con los administradores, traté de resolverlo con ellos y ellos dijeron, para nada. Pero finalmente, reacios, dijeron, si lleva su tanque de oxígeno y va en silla de ruedas, haz esto y lo otro, lo puedes llevar. El hospital estaba a 25 kilómetros o más del cementerio. Lo puse en la silla de ruedas con su tanque de oxígeno y otro equipo.
Lo puse en el asiento trasero de mi carro. Fuimos manejando casi una hora al cementerio sin decir palabra. Iba orando yo para que no muriera en el asiento trasero de mi carro. Llegamos al cementerio y encontré la lápida donde estaba enterrada mi abuela. Luego regresé, bajé a mi tío del carro y lo puse en la silla de ruedas con su oxígeno y lo llevé rodando justo al frente de la lápida de su mamá. Y me alejé. Solo oraba por mis adentros y esperaba. Bastante pronto, después de varios minutos, lo escuché decir, «Mamá, te perdono. Soy Bob». Es todo lo que dijo. No dije nada. Regresé, lo puse en la silla de ruedas, lo llevé, lo subí al carro, lo llevé de vuelta al hospital. No dije nada. Finalmente me dijo, «Dennis, ¿qué tan bueno eres para mentir?». Dije, «¿Por qué preguntas? ¿Qué estás pensando?». Dijo, «Sé que voy a morir muy, muy pronto. Sé que he sido una persona muy mala. He vivido una vida terrible. Y quiero que prediques en mi funeral. Sé que no hay nada bueno que puedas decir de mí. Pero me pregunto si podrías mentir un poco. Decir, sabes, no era tan malo, hizo algunas cosas buenas. Que digas unas mentiritas para que suene un poco mejor». Le dije, «Bob, lo mejor que puedo decir acerca de cualquiera en su funeral es que conocieron a Jesucristo como su Salvador y están con Él en el cielo». Pregunté, «¿Podré decir eso de ti, Bob?». Silencio. Luego me dijo, «Ahora sí». Y en el asiento trasero de mi carro dio su vida a Jesucristo. Murió unos días después. Dirigí su funeral y pude contar esa historia a la gente. Pero ¿por qué sucedió? La amargura lo consumió, lo destruyó y obstaculizó en cualquier relación con Dios. Destruyó a su familia, amistades, su misma salud. Un hombre miserable. Es triste que tuvo que vivir tantos años así, cuando pudo haber tenido el corazón libre si Cristo le hubiera renovado el corazón. Pero no lo hizo. Pero gracias a Dios, lo hizo al final de su vida. Literalmente, cuando dijo, «Mamá, te perdono», y soltó todo, se drenó el veneno de su vida. Me pregunto de ti, ¿ha salido todo el veneno de tu vida? ¿Has perdonado a todos los que te lastimaron? ¿Habrá alguna raíz de amargura ahí que has negado? ¿De alguien quieres vengarte? Entonces te ruego, vuelve a ver esta conferencia. Vuelve a repasar los pasajes y clama a Dios por gracia para poder perdonar. Luego haz lo que te he dicho que hagas. Piensa bien cuánto te ha perdonado Dios. Y al apuntarlo, pregunta, ¿quién soy yo para no perdonar a todos y a cualquiera que me haya ofendido? Encontrarás que esa obstrucción en tu corazón se libera, se libera. Tratas con la culpa, con la amargura, toda una nueva libertad y gozo y paz vendrá a tu relación con Dios. Estarás en el buen camino a tener un corazón despreocupado. TV Seminary es una manera excelente de invertir en el reino de Dios. Considere hacer un donativo hoy para apoyar este ministerio eficaz de educación y alcance. Existimos gracias a su generosidad. Por favor, dona para contribuir a la continuación del proyecto. Para más informes, visita tvseminary.com.